vieron mi local clausurado, vienen a proponerme, a apoyarme, que con este nuevo alcalde va a ser otro cambio. Se compromete a llevarme como regidora en el 2022, como su regidora. En noviembre, lo que nos pone a la cuota de cada regidor, cuánto tenemos que aportar. Ahorita, como está diciendo, son 200,000 soles mi cuota. Y más mi material es para trabajar. O sea, más eso tengo más. Digamos que estoy hablando, 200 lo que voy a dar el cupo, como se dice, en el cupo para pagarte. Mis gastos, ponle unos 60,000, 70,000, porque sé que todo ha subido ahorita. Pues estaríamos a casi 300,000 soles todo. Entonces, son 300,000 soles. Él sabe que en esta campaña vamos a necesitar dinero. Y ese programa de actividades tiene un costo y el costo se está prorrateando entre todos los candidatos a regidores. Nosotros no le hemos cobrado un solo a ninguno de nuestros regidores y eso que quede bien claro. Más bien, lo pienses bien. No, es que es demasiado, Fernando. 300,000 es demasiado. Te digo algo, tú te vas a ir con otra persona, nosotros vamos a ganar la elección municipal. No, Fernando, de ir no creo, Fernando. Si el señor Carlos Cruz quiere ser alcalde, que espere 4 años para postular de nuevo con la camiseta política que se le antoje en 4 años. El día era ya 23 en la madrugada, porque era más de la 1 de la mañana, nos enteramos que habíamos ganado por un margen de 21 votos contra 14, y ahí había acabado la historia, estábamos todos contentos. Según me explican los miembros de mesa, cuando a la 1 de la mañana ellos estaban cerrando el acta, dijeron, oiga, queremos poner unas observaciones porque hemos tenido irregularidades en la votación. Entonces Sompe le dijo, ok, es un tema de ustedes interno de su votación, pónganlo en el acta que le corresponde a ustedes. Sí, a ver, le comento un poco. Uno, que no apruebo la inscripción de Chito, ¿sí? Uh-huh. Y dos, de que estoy dispuesto a poder apoyarlos a ustedes, ¿no? Para que el señor Vera sea el candidato de Surco. ¿Por qué? Porque qué pasa, que Avanza País, en este caso, o Techito, no sé, usurparon, me imagino, mi firma, ¿no? Para que pueda ser considerado él. ¿Quién es acá el pillo? ¿Ah? ¿La persona que va con plata a repartirle a los delegados? ¿La persona que empieza a corromper funcionarios dentro de un partido? Entonces, aquí veamos quién está buscando bloquear la candidatura de Carlos Cruz. Si aparece un audio, como asegura Vera, este papelito dejaría de tener valor, ¿no? Yo creo que lo que vale es la palabra escrita. Y lo que manda es lo que ha hablado con su propia boca. Eso es lo que manda. La verdad mata papel, señor Carlos Cruz.